Bueno, el dulce de calabaza, pues el ingrediente principal es la calabaza, el piloncillo, canela y agua para que empiece a hervir, que se hierva. Primero es que cuando uno va al mercado, debe ser calabazas macizas, duras. Maduras porque la consistencia, la firmeza. El procedimiento es ya una vez partida, vamos a quitarle lo que es la semilla y el producto que está inmersa en la semilla y la calabaza. Se le raspa de una forma, una cuchara lógico de fierro. Y esa se pone aparte. La semilla la escoge uno y se la echa al recipiente. Vamos a partir la calabaza en porciones pequeñas. ¿No se cocina toda entera? No, es por partes. Es que si sea toda entera, no entraría todo el dulce en la calabaza. El modo de prepararla es un recipiente, colocar todas las porciones de la calabaza. Una vez colocada toda la calabaza en el recipiente, se le proporciona unos 2 litros de agua. Y se le agrega los piloncillos. ¿Cuántos serían? 3. 3 piloncillos. Y 2 rajas de canela. Sí, el siguiente paso ahora es llevar a la estufa para ponerla a iniciar, que empiece a hervir. Mínimo 2 horas. Final, después de verlo hervido 2 horas, queda ya en esta forma, ya penetrada el piloncillo, y es una tradición que toda familia debe de seguir con esta tradición para ponerla en el día de ofrendas. También este calabaza se puede comer con leche, ya sea en el plato o servida en la taza, y poderla ingerir con la cuchara, y también puede ser con atole blanco. Sí, entonces son variantes que se pueden poner, pero es muy tradicional para el Día de Muertos.